Pistolas hostiles. Sí, lo voy a hacer. ¿Hoy? Ahora. ¿Pero te lo va a pagar todo? Hasta el último penique. Creo que el tío Joe ya sabe lo que vas a hacer. ¿Y a mí qué me importa? No debiste contárselo a todo el mundo. Ahora podrías saltar sobre él por sorpresa. Y quizá por la espalda. No es una sorpresa. Ya sabe a lo que vengo. ¡Tío Joe! Tengo que decirle una cosa. Este es un país libre. Si se hiciera una montaña con las personas desagradables de este mundo, usted estaría en la cima. Me gusta estar en la cima. Es más malo que un oso con pulgas en las orejas. Sí, estoy hecho un oso. Tiene usted menos sensibilidad que una tarántula. Y si entrase un indio viejo y borracho en su casa, tendría que marcharse a causa de su mal olor. Tío Joe apesta. Puedes tener la seguridad de que no me preocupa mi olfato. Quiero mi dinero. ¡Ya se me ha acabado la paciencia! $647, la paga de 5 años. ¡Es de mi misma sangre! Le dijo a todo el mundo que me adoptó por compasión cuando murieron mis padres. Pobrecito mi sobrino huérfano. Pero cuidé de 1000 vacas cuando hacía tanto calor que se podía freír un huevo sobre una piedra. Es tan tacaño que ni siquiera quiere comprar trigo para las gallinas. Y cuidé de 1000 vacas en invierno cuando hacía un frío que tenía que picar el hielo del lomo del caballo antes de montarlo. Ya se lo he dicho. Quiero mi dinero. $647. Te vas a meter en un lío. Es un cerdo asqueroso, eso es lo que quería decir. He venido a pelear por mi dinero. Señor, dame fuerzas para soportar esta carga. Está bien, muchacho. No soy capaz de golpear a nadie de mi misma sangre. Ven a casa y te daré tu dinero. ¿De verdad? Me cortaría la mano derecha antes de pegarle al hijo de mi hermano. ¿Alguien más quiere soltarme algún discurso? He de reconocer que es más fuerte de lo que parece. No hay un solo hombre aquí que pueda aguantar un puñetazo del puño derecho de Joe Reno. Y ese muchacho necesita 2. Así me gusta verte, a mis pies. Ahora llevaoslo a casa y cuidad de él tiernamente. ¡Dale! ¡Mike! ¡Déjalo ya! Demuestra sentido común, muchacho. Puede que tu cerebro no se recupere de esto, pero si me provocas... ¡Dale! ¡Dale, Mike! ¡Vamos, muchacho! ¡Ten cuidado! ¡Ten cuidado, Mike! ¡No lo crees! ¡Vamos, vamos! ¡Dale fuerte! ¡Venga! ¡Sí!
Has tenido bastante, muchacho. La sangre lo dice todo. Bog, tráeme una caja de acero que está debajo de mi cama. Voy a pagarle a mi sobrina. Mis dados suman 7. Escucha, vaquero. Ya te lo he explicado. Pierdes con 7 después de hacer tu primer punto. Así son las normas. ¿Me buscabas, Ed? Este vaquero entró en el local. Le dijimos que no jugara. No distingue entre una jugada y otra. Algunas veces apuesta la mitad por una jugada y la otra por la otra al mismo tiempo. ¿Me estás llamando ignorante? Quiere que le devolvamos el dinero que ha perdido jugando. Se han quedado con $647 míos. ¿Qué piensa hacer, sheriff? ¿Va a dejar que me roben? No son ladrones, muchacho. Mi consejo es que te vayas del pueblo. ¿Me has comprendido? Tú, el de la visera. Dame mi dinero. Estás loco, muchacho. Si utilizas eso, no conseguirás escapar del pueblo. Gracias, Gid. Dentro de una hora iré a tu oficina. Sí, Jensen ha estado preguntando por ti hace un rato. Voy a encargarme de eso ahora. Vamos, Billy, el niño. Arriba. Tienes una cita con el juez. Sí, servirá. Bien. Aquí guardarás las mantas y las medicinas para los enfermos. Hay sitio para las municiones. Las armas van debajo del asiento. Buen trabajo, Jensen. Es mejor que el que rompí en el último viaje. Lo he hecho con la intención de que se pareciera a las galeras de los pioneros. Ah, pues la verdad es que lo has conseguido. Aquí está la despensa. Las ollas, las sartenes, azúcar, sal, harina, todo lo necesario. Son $12, ¿no? La madera ya está pagada, así que siendo para ti que sean 10. Ah, el estado de Texas aprecia tu consideración, Jensen. Sí. Ahora, si me firmas el recibo. Gracias. El barril está lleno de agua. Está todo perfectamente. Oh, eres un hombre muy útil. Me hubiese gustado que vinieras conmigo. Oh, no, señor McCool. Yo ya no soy joven. Hasta pronto. Sí. ¿Montar en eso yo? No, ni pensarlo. Jensen es un buen hombre. Ha hecho un carromato estupendo. Me alegro. He buscado por todas partes un ayudante que merezca la pena, Gid, pero no ha habido suerte. Nadie quiere ese trabajo. Hank Pleasant. Pleasant. Vendrás conmigo. No me vas a llevar a ninguna parte. ¡A ninguna! A este el juez lo ha condenado a 10 días y a que no vuelva al pueblo. No está duro como parece. ¿Ah, no? Abre la reja y lo comprobarás. Mandé algunos telegramas ofreciendo el trabajo de ayudante. ¿Me esperas mientras voy a ver si hay respuesta?
Claro. ¿Quieres cargar mi carromato con armas, mantas y algo de comida? Descuida, lo haré. Gracias. ¿Qué pretendes, amigo? Comprobar algo. ¿Comprobar qué? Lo duro que eres. Tienes un revólver. Ya no lo tengo. No me has comprendido. Verás, yo no te tengo miedo, ¿sabes? Me he equivocado contigo. No debí hacerlo, ya lo sé, pero... que sepas que no te tengo miedo. Cuando tenía tu edad era importante que todos pensaran que no tenía miedo de nada. Después crecí y ya me daba igual. Vamos, sal. Me han echado 10 días. O pagar $50. Te ofrezco un trabajo en el que puedes ganar hasta 100. ¿100? También puedes morir. Pero como no tienes miedo de nada... ¿Qué tengo que hacer? Lo que yo te mande. Pues empieza a mandar. Lo primero, preparar 2 tazas de café. Eres el hijo de Bill Reno, ¿no? Sí, ¿por qué? Conocí a Bill. Me han contado que le has dado una paliza a tu tío Joe. Sí, le di su merecido. Se está haciendo viejo. Era fuerte como un toro en sus buenos años. Podía con 12 como tú. A mí me dio una paliza una vez y entonces yo podía con 11 como tú. Buen café. No llego a comprenderte. Ya crecerás. ¿Me has dado esta oportunidad porque conociste a mi padre? Tu padre y yo peleamos juntos en una terrible guerra. Me voy a jugar el pellejo para demostrar que eres algo más que un bocazas. Llegarás a ser un hombre. ¿Te tengo que aguantar eso además de obedecerte? Me estás haciendo un gran favor. No tienes por qué aguantarme nada si eres hombre suficiente para impedirlo. No hay suerte con lo de tu ayudante. Debería estar en la celda. Ya lo sé. Bueno, no tienes ayudante. Ya tengo uno. ¿Quién? Este. ¿Estás loco? Seguramente. Alguien me dio un golpe en la cabeza. ¿Sabe quién fue? Fui yo. Sírvele una taza de café al sheriff. No hace falta, lo haré yo. Mike, sal a echar un vistazo. ¿Quieres? Sí. ¿Cuánto le vas a pagar? La paga normal, $100. Conozco bien a los hombres. Apuesto $100 a que no es tan buena persona como tú crees. Acepto la apuesta. Es hora de que nos vayamos. No había visto nada parecido en mi vida. Sí. ¿Para qué sirve ese trasto? Me lo han construido aquí, en San Carlos. Tenemos problemas. Dice que no saldrá vivo de la celda. Tiene miedo de la horca, ¿eh? Todos los asesinos son igual. Cuanto más duros, más miedo tienen de morir. ¿Para eso es el carromato? Me has contratado para que te ayude a transportar presos hasta la cárcel de Huntsville. Así es. ¿Por qué no me lo has dicho?
No me lo has preguntado. Oye, McCool, si no te importa... Sí, me importa. Me has dado tu palabra. Está todo preparado. He hecho las gestiones pertinentes y si te echas atrás serás un traidor. No pensaba desertar, pero puedes contratar a otro. Lo siento, Mike, pero no puedo. ¿Me ayudarás, sí o no? Sí. Muy bien, pero ten cuidado. Este hombre es un asesino. Mató a un niño de 12 años, entre muchos más. Te has buscado ayuda, ¿eh? La necesitarás. Si os acercáis, alguien morirá. Os lo advierto. Os mataré a patadas, a puñetazos o como pueda. Levántate, Pleason. Nos vamos. Anda, ven a por mí. Te partiré por la mitad. Vamos. Atrévete. Te romperé los huesos. Pie. Levántate. No me iré. No me iré. ¡Levántate! Dame las esposas. ¿Qué te parece? ¿Ya se ha ganado el sueldo? ¿Por qué no me matáis aquí? No quiero que me cuelguen. Te cuelgan, no tendrás merecido. Entrarás quieras o no quieras. Vamos. Sube de una vez. Gracias por encargarte de él. Compórtate bien, Pleasant. Voy a llevarte a la cárcel de Huntsville porque ese es mi trabajo. Y voy a llevarte vivo. No te confíes, tengo muchos amigos. Gracias, Sheriff. Id, manda un telegrama cuando llegues. El chico se está ganando sus $100, ¿no? Pagaría 1000 por no estar en su lugar. Ya nos veremos cuando venga a cobrar. Parece que le han dado una buena paliza al primo Hank. Nadie le hace eso a mi hermano. Son todos culpables. Sí, todos. Seguro. Lo seguiremos y de aquí a Huntsville vamos a rescatar al primo Hank de ese carruaje. Mientras tanto, vamos a hacerle una visita a ese sheriff que ha permitido que le pegara. Buenas tardes, caballeros. Tengo entendido que los forasteros tienen que depositar aquí sus revólveres. Así es. ¿Pueden dármelos? Buen golpe, primo Aarón. Esto es el principio.
¿Dónde piensas acampar esta noche? Ese valle es un buen sitio. Tengo mucha sed. ¿Agua? ¿No tenéis whisky? Yo iré delante. Muy bien. Ya estaré en marcha. Acércate, te daré una manta. Siento que no te haya gustado mi comida. Pensar que me van a colgar me quita el apetito. No comprendo cómo pueden comer los presos que van a morir. Yo tampoco. Tú, acuéstate allí. ¿Cómo te encuentras? Bien, aunque tengo sueño. Espera un momento. ¿Por qué piensas que te he traído? ¿Habrá complicaciones? Sí, llevar a un preso trae complicaciones siempre. En todos los viajes. Algunos liberan a los presos para ahorrárselas, pero no siempre da resultado. Y luego están los familiares, los amigos. Todos están convencidos de que su ley es la que manda. ¿Por eso tenemos que hacer guardia? Sí, así es. Tú harás el primer turno. Apuéstate entre esas peñas. Es un sitio seguro. Puedes ver a quien se acerque y al mismo tiempo estás protegido. Y cuida de que no se apague el fuego. Te relevaré dentro de 4 horas. Estaré dentro del carromato. De esa manera el preso no sabrá si estoy vigilando o no. Que va a caballo. Aún no. Si le hieres, matarán a Hank. Entonces tendríamos que pelear. Tenemos que deshacernos de los dos a un tiempo. Debemos estar seguros. Hemos llegado pronto. Ha llegado la diligencia. Tendremos que esperar. Puedes salir a estirar las piernas. Ya lo has oído, baja. He visto algunas gallinas silvestres unas millas atrás. Quizá hay algunas por aquí. Sí, podremos asarlas. A mí me gustan fritas. Se separan. Ahora es el momento. Acaba con él de un disparo. No te preocupes por el otro. Viene hacia aquí.
Lo hace más fácil, déjamelo a mí. Dispárale en el estómago. Que muera lentamente. Tú da un rodeo y dispárale al otro. ¿McCool? Ahora viene. Me llamo Reno. Venga, todo el mundo abajo. Deprisa. Subid al carruaje de Cashville. Vamos, moveos. Amigo, es un honor. Me llamo Ángel Domínguez. Hola, Ángel. Te cortaron las alas, ¿eh? Así es. ¿McCool? Yo soy. Soy Travis. Encantado de conocerte. Le he traído algunos presos. Firme. R.C. Crawford. Ángel Domínguez. Aquí tiene. La llave. ¿Tú eres Crawford? R.C. Crawford es mi nombre. Esto es una desgracia. Agente del ferrocarril condenado por robo de cabras. Alguien lo pagará muy caro. Adelante, Mike. Que beban agua, dale su cadena y su bola y que suban. Menos mal que no disparaste. Casi nos descubre. No olvides que Seguid es uno de los pistoleros más rápidos. Pues ahora sería uno de los más muertos si no llega a ser por ese carruaje. Todos los que han intentado liberar a sus prisioneros han muerto. Quizás ahora, con todos los que lleva, será más fácil matarlo, ¿no crees? ¿Qué tal ha ido? Todo bien, de momento. Ese es Mike Reno. El mismo. He oído hablar de él. Difícil de tratar, ¿no? Llevamos a un preso muy peligroso. Eso equilibra la balanza. Hank Pleasant. ¿Sí? Suerte. La única ventaja que podemos tener sobre él o cualquier otro prisionero es que estén bien encadenados. Todo está asegurado entonces, ¿no? Por supuesto. Señor Sheriff, mi guitarra, por favor. Por favor, mi guitarra. Muy bien, Pleasant. Vamos a subir. ¡Ay de mí! Espero que no se haya roto, porque me gusta la música. Gracias, señor. Tienes compañía, Pleasant. ¿Y tú? ¿No me vas a ayudar? El que se ríe de mí pierde los dientes. Señor Pleasant, no se enfade. Soy un mexicano muy gracioso. Basta, Pleasant. Recuerda que son tus invitados. Ah, por supuesto. Tranquilícese, amigo. Todos tenemos que seguir en este carro, sin más remedio. Conozco a muchas personas en este estado. Tengo influencias, puedo ayudarle. ¿Y tú por qué estás aquí? ¿De paseo? Tengo enemigos. Enemigos políticos que utilizaron las tácticas más degradantes para arruinar a R.C. Crawford. Pero R.C. Crawford volverá. Lo vamos a pasar muy bien. Amigos, mi corazón está tan contento que me siento triste. Dice esas tonterías desde que salimos de la cárcel. A veces le envidio. Mientras no me moleste, que haga lo que quiera. Acamparon al otro lado de Stone Junction esta noche. Lo escogeremos mañana. Sí. Ya he elegido el lugar.
Si pudiera, me gustaría invitarle a un trago. Quizá podamos conseguirlo. Si eso requiere violencia, no cuentes conmigo. R.C. Crawford utiliza esto. Sí, señor, soy de la misma opinión. Mi cabeza manda. A veces me dejo llevar por el corazón, pero siempre me arrepiento. Supongo que era tu corazón el que dominaba cuando robaste las cabras, ¿verdad? No, señor, mi cabeza. Ir a la cárcel por robar cabras. ¿Así utilizas la cabeza? ¡Por supuesto, señor! A mi primo Tico le pillaron robando dos caballos y le colgaron del árbol más alto. Ya sabe, de esta manera. ¡Mason! ¡Mason, suéltalo! ¡Quieto! ¡Mason, tranquilo! Se burlaba de mí. No hay razón para matarlo. Sabe que me van a colgar. Será mejor que lo ates. Tal vez lo haga. Odia los nudos de las cuerdas. Hazlo una vez más y te arrancaré los ojos. Ethan, si no te tranquilizas, no llegarás vivo a Huntsville. ¿Comprendido? Será mejor que te calles. Yo solo contaba la historia de mi primo Tico. ¿Viste cómo le colgaron? Mucha gente lo vio. Vinieron de todas partes. El sheriff hasta cobró para que lo vieran. ¿Quieres callarte? Parece algo tan bárbaro. Dejaron que mi primo Tico dijera sus últimas palabras. ¿Y qué dijo? Dijo que estaba muy contento de que vinieran a verlo colgar. Te lo he advertido. Hizo que se sintiera muy importante. Una palabra más. En pocas ocasiones se había sentido tan importante. Importante. Mira bien. Siento tener que molestarles. Vamos a hacer una parada en Stone Junction. Puede que sus amigos nos esperen allí. Seguro que así será. Tengo amigos en todas partes. Se sorprenderán al verme así. Y este es el pago después de 5 años de trabajar para los demás. ¿El pago? ¿Qué paga más extraña? Eso es porque su cerebro no funcionaba lo suficientemente rápido. Hasta el mejor de los cerebros no puede contra el engaño y las falsas promesas. Pero seguro que alguien vengará a mi pobre alma. Seguro, señor. Dentro de un año saldré de prisión, pero voy a aprovechar el tiempo y aprenderé a cocinar. Puede que después encuentre trabajo en Huntsville. Amigos, este será un gran privilegio para un pobre hombre como yo. No los pierdas de vista. Recogeré al prisionero. Espero no hacer más paradas después de salir de aquí. Entre esto y Huntsville no hay nada más que serpientes de cascabel. Entonces están bien ellas. Sí, que lo lleven. Es un pueblo muy bonito. Es el sitio más horrible que he visto. Qué gente más amable. Esta pobre gente tiene que vivir dejada de la mano de Dios. ¿Qué te esperabas? ¿Una calurosa bienvenida? Algún día la tendré, amigo mío. Todo el público aclamará a R.C. Crawford como gobernador. Eso gritarán. ¡Pájaro de mal agüero!
¿Por qué no sales volando, eh? Justo lo que esperabas. Un viaje gratis a Huntsville y la pensión pagada cuando lleguéis. No está nada mal. Amigos, amigos, me llamo R.C. Crawford. Probablemente habéis oído hablar de mí. A causa de mi interés por el bienestar público, algunos políticos corruptos me han denunciado para hundirme. Pero demostraré que soy inocente. ¿Vas a devolver todo el dinero que has robado? El dinero al que te refieres nunca existió. ¿Vas a darnos la lata todo el camino? Ninguno de vosotros defenderá a un hombre honesto que está siendo víctima de la injusticia. Claro que sí. ¿Dónde está el hombre honesto? Está delante de vosotros, amigos míos. Lo estáis escuchando. Ten cuidado, RC. Puede que consigas que se echen todos a llorar. La humanidad es muy cruel frente a un hombre indefenso. Mike. Laura Manon. Mike Renault. Ayúdala a subir. No consentiré que te la lleves. ¿Sí? ¿Qué te parece? ¿Sabéis lo que ha hecho? No va a viajar con esa escoria. Ella no es como esos criminales. Mató a un hombre que se lo merecía. ¿Ah? El hombre al que mató era amigo mío. Y te diré una cosa más. Es peor que cualquier otro criminal. ¿Lo ves, señor Reno? Eso es lo que pasa. Problemas. Siempre soy la causante. No lo será para nosotros. No apueste por él. Os presento a la señorita Manon, la señorita Laura Manon. Puede que lo pase bien en este viaje. Señorita Manon, ¿puedo ofrecerle mi asiento? Permítame que me presente. Me llamo... El gran R.C. Crawford. Este es Hank Pleason, el asesino de niños. Es mentira. Fue un accidente, estaba oscuro. Señorita, me llamo Ángel Domínguez. Encantada, señor Domínguez. Que íbamos a transportar a una mujer. Porque no lo sabía. ¿Has tenido que transportar alguna vez a una prisionera? Nunca una tan bonita. No me gusta la idea. Yo pienso que sí. Y eso me preocupa. Este carruaje no aguantará todo el camino. ¿Y si se rompe, qué pasaría? No me sorprenderá que nos hagan caminar. Estoy seguro de que las leyes del Estado exigen que seamos transportados. Un hombre tan importante como R.C. Crawford. Seguro que te llevarían a cuestas si fuera necesario. ¿Sabes una cosa, amigo? Cuando me rompí la pierna, mi primo me llevó 10 millas a cuestas. Señorita Manon, la he reconocido. Sí, ¿quién es usted, señorita Manon? Ella también sabe quién es usted. Están iguales. Leí su caso. Estoy segura de que muchos han leído mi caso. Hace tiempo estuve dirigiendo el ferrocarril. Es una pena que no pudiera conseguirnos un tren para llevarnos hasta Huntsville.
Ya que vamos a viajar juntos los próximos días, pensé que le gustaría saber algo más acerca de los demás pasajeros. Bueno, yo conocí a Bradley Weddington muy bien, hice negocios con él. Lo siento, señorita Manon, sé cómo se siente, pero podría contarle ciertas cosas acerca de él. Por favor, no lo haga. ¿Bradley Weddington? ¿No le mataron? Estoy seguro de que se lo merecía. Sin embargo, admiro su gusto por el sexo opuesto. Sí, claro. Una amiga suya le mató. Una bailarina, le cayeron 3 años. Oh, por favor, Lisa, no sea tan bruto. A mí no me digas eso. ¿Sabes, amigo? Yo soy de un pueblo pequeñito y también hay mujeres bonitas. Entonces es ella la que mató a Weddington, ¿eh? Mejor para ti, duquesa. Me gustan las mujeres con agallas. Tal vez no lo mató solo para demostrar sus agallas. Conocí a Weddington desde hace muchos años. De una gran familia, con contactos importantes en Washington, rico, encantador, un pilar de la sociedad, un filántropo, pero el traidor más grande del mundo. No me importan los hipócritas mientras no hagan sufrir a sus semejantes, pero él lo hacía. Sí, recuerdo que en una ocasión me pagaron para quemar la oficina de un periódico. Más tarde me enteré de que fue Weddington quien nos pagó. Seguro que publicaron algo que no le gustó. Más de 50 juraron matar a Weddington. ¿Y tú vas a pagar por matar a ese cerdo? Sé cómo te sientes. ¿Cómo lo sabes? Llevas matando desde que tienes 15 años. Sí, pero esta vez me la jugaron. Yo no sabía que era un muchacho. Estaba oscuro. Creía que me iba a matar. A la única persona a quien se la han jugado es a la señorita Manon. Claro. Y a nosotros dos. Las esposas del jurado pertenecen a la lira puritana. Si llegan a declararla inocente, no dejarán entrar a sus maridos en casa. Me imagino a todas esas cotorras gritándole. Es la vieja historia del oeste. Un hombre se pasa de listo y al día siguiente se lo encuentran con una bala en el corazón. No tienen más remedio que culpar a alguien. En este caso echarán a la señorita Manon a los leones. Caramba, no me parece justo. A mí me mandaron al calabozo por robar cabras y no me importa. Quiero llegar a ser un buen cocinero. Pero una hermosa mujer que mata a su amante, qué forma de vivir. Es así como se comportan los amantes. Ángel, sé cómo te sientes, pero me temo que no has comprendido muy bien lo que pasa. Sí. ¿Por qué no nos cuenta la verdad, duquesa? ¿No podemos hablar de otra cosa? Lo siento, a veces hablar ayuda. Es lo único que sabes hacer, hablar. Señorita, Ángel será su animador. Le cantaré una bonita canción que la alegrará. Gracias, Ángel. Me encantaría escucharte. Sí, señorita. Carmen, Carmela, luz de mis ojos. ¡Ay! Si tú supieras, no habías de creer. Perdona, Carmen. Sí, amigo. Aventurera. Pasarán por aquí. Aún nos queda una hora más. Acamparemos al otro lado de esa colina. ¿Quiere un trago, señorita? No, gracias, señor Reno. Eres muy amable cuando se trata de una joven bonita, ¿verdad? Solo intenta ser un caballero, señor. Todos los héroes sois iguales. Cuando no estéis golpeando a alguien sobre la cabeza, intentéis aprovecharos de una joven indefensa. ¿Cómo te atreves a decir eso? Yo solo... No te lo digo más veces, ladrón de cabras. Listen.
Lisan, no solo eres un cobarde, sino un sucio mentiroso. Lisan, te advertí que no tocaras a los otros prisioneros. ¿Qué os dije? Todos contra mí. McCool, vamos a sacar a ese bocazas de la carreta. Yo creo que te gustaría más dar una vuelta con la prisionera, ¿verdad, sheriff? Si vuelves a decir eso, Mike, te parto la boca. Debo advertirte acerca de golpear a los prisioneros. Además, a este ya lo has golpeado una vez. Sí, y no lo olvidaré. Te lo advertí, solo te causaré problemas. No será ningún problema. Todo habrá terminado cuando le coloquen una cuerdecita y lo cuelguen. ¿Lo veis? Le están en una placa y ya no son humanos. ¿Se han llamado humano alguna vez? Cierra la boca o te la cerraré yo. McCool lo está pidiendo a gritos. Mike, por favor, tranquilízate. No olvides que tenemos que entregarlos vivos. Estoy seguro de que caerán en la trampa. Sí. Una cosa que nunca le faltará a R.C. Crawford son los cigarros. Lo único que no le faltará nunca a R.C. Crawford son las tonterías. Amigo mío, haré que me suministren hasta que pueda demostrar mi inocencia. Eres culpable, y lo sabes. ¿Podré apelar? ¿Sabías que estaba cortado el camino? Continuaremos por el desvío, Mike. Me gustaría echar un vistazo. Quizá la lluvia puede haber provocado algún desprendimiento. Esas huellas son raras. Sí, un trineo de los indios o una carreta. ¿Sabes dónde nos lleva ese desvío? Debe llegar al cañón. ¿Qué estás pensando? Que nos estamos comportando como dos cobardes. Vamos. Aarón. Me parece que ahí llegan. Sí, son ellos. Mira, McCool. ¿Te has dado cuenta? Lo he visto. Han desaparecido las huellas del trineo. A lo mejor han acampado fuera del camino. O eso es lo que quieren que pensemos. Puede que no sean indios. ¿Quieres decir que tal vez se trate de alguien que nos ha preparado una emboscada? Sí, es posible. Será mejor que eche un vistazo. No te alejes mucho, Mike.
Lo siento mucho, amigos. Vamos a parar un rato mientras nuestro guía inspecciona el terreno. Es una pena que no puedan trasladarnos a un tren. Lo siento, señor Crawford. ¿Tenemos que seguir llevando estos grilletes? Ahora me temo que sí. Estoy segura de que sabe lo que hace. ¿Por qué no lo seduces, duquesa? En el último segundo. Pero le has dado, estoy seguro. Yo no lo estoy tanto. Bastante listo para ser tan joven. Voy a dispararle en el estómago. Aún puedes matarlo, primo. ¿Qué puede ser eso? Familiares míos. Pronto nos iremos. Bueno, algunos de nosotros. ¿Te vienes conmigo, duquesa? Yo haré que olvides a ese galán que mataste. Puede alcanzarnos desde allí. No tiene rifle. Lo tenemos bien atrapado. Vamos a acabar con él antes que llegue el otro. Rodéale. Solo un rasguño. No lo conseguiremos ahora, es imposible. No me gusta dejar a Hank. Iremos a Dos Ríos, tenemos familia allí. Podremos detenerlos antes de que lleguen a Huntsville. Ayúdame. ¡Mike! ¡Estoy aquí! Creo que eran dos. Le he dado a uno. Parece que no te han hecho nada grave. Un par de moratones y arañazos cuando me tiró el caballo. ¿Quiénes crees que pueden ser? Seguramente un par de amigos de Pleasant. Crawford se siente muy seguro acerca de sus amistades. No olvides a la señorita Manon. Tendrá amigos dispuestos a sacrificar su vida por rescatarla. Tampoco me extraña. ¿Estás de su parte? No me parece justo que la encierren tanto tiempo por haber matado a un maldito ladrón. ¿Has estado escuchando a Crawford? Sí, todo lo que ha contado acerca de ese Weddington o como se llame el tipo que mató. Es posible que Crawford mintiera o que ni le conociera. ¿Quieres decir que la ley es perfecta, que ella es culpable y que deberían encerrarla? No exactamente. Pero tú estás diciendo que es inocente. Yo no he dicho nada. Puedo pensar lo que quiera. No se oyen tiros. Acabaron las balas. Quizás estén muertos. Oh, no, señor. Aquí vienen. Los otros deben estar muertos. Yo no estoy muerto. Me voy a escapar. Crawford, por dinero te llevaré conmigo. A ti no te cobraré nada, duquesa. Don
Domínguez. Tú no te preocupes, también puedes venir. Pero te lo aviso. No digas nada. Bueno, acamparemos aquí esta noche. Un poco más y no lo cuento. Ahora podrán descansar. Acamparemos aquí. ¡Señor McCool! ¡Cuidado! ¡Cuidado! No, no te daría esa satisfacción. Señorita Manon Ángel, no sé si podremos perdonaros por esto. Lo siento por usted, señor. Bien hecho, McCool. Me han avisado. Será mejor que preparemos un poco de fuego. Ángel, ya está bien. Gracias por quitarme los grilletes. No creo que llegaras muy lejos. Ni aunque lo intentara. Es imposible. Parece que tu amigo sabe cómo aprovechar los descansos. Lo necesita. Le toca la próxima guardia. Es muy guapo. ¿Piensa lo mismo de ti? Y muy joven. Por eso es susceptible a los encantos de una mujer. ¿Y tú no? Hubo un día. Ya lo sé. Si todo hubiera sido diferente. Sí, la historia de siempre. La vieja historia de siempre. La historia del mundo. Sí, pero la mía es diferente. Los dos sabemos que, de no haber ocurrido lo que ocurrió, estaríamos ahora juntos. ¿Te preocupaba mucho? Eso es algo que averigüé más tarde. Y no tenía importancia. Tu orgullo fue lo que me obligó a marcharme. Si no me hubieras dicho todas aquellas cosas, estaría a tu lado. Pero las dije. ¿Por qué no volviste? Cuando sucede algo así, dejas de buscar. ¿Podías haber encontrado a alguien mejor? Posiblemente, pero no fue así. ¿Te hice mucho daño? De alguna manera, sí. Señora Manon, si intentas seducirme, no te saldrás con la tuya. No lo conseguirás. Vamos, Mike. Todos en marcha. Los grilletes están muy apretados. Me rompes el corazón. Buenos días. Buenos días. ¿Ha dormido bien? Sí, muy bien, gracias. La ayudo. A mí no me has preguntado cómo he dormido. Supongo que con dolor de cabeza. Creo que no le importó. Cierto, señor, muy cierto. A ti, Domínguez, pienso matarte. Claro, de la misma manera que mataste al sheriff. ¿Siempre está dispuesto a matar a alguien? Eres una chica muy lista intentando ganarte al ayudante, ¿no? No sé de qué me está usted hablando.
¿Te preocupan esos hombres que nos atacaron ayer? Un poco. Pero tú me preocupas más que nada. ¿Sí? Sí. ¿Recuerdas al sheriff Willett de San Carlos? Me dijo que cometía un error al contratarte. ¿Por qué piensas eso? Dijo que conocía bien la condición humana. Por alguna razón no te tenía por buena persona. Incluso apostó que me crearías problemas. Yo acepté la apuesta. Dije que me expondría de todos modos. Carmela, luz de mis ojos, si luz no hubiera, no habías de creer. Nos acercamos, estaremos en Huntsville mañana por la noche. Estoy seguro de que mi familia no lo permitirá. El alcalde sí que sabrá quién es R.C. Crawford. Claro. Seguramente te cederá su puesto. Espero que el viaje no haya sido demasiado pesado para usted, señora. Tan malo como esperaba. Bueno, mañana habrá terminado. Sí, supongo que sí. Estarás muy contento, Mike. Yo no le he hecho demasiado caso. A veces me pregunto cómo será la prisión. No se parecerá en nada a una taberna. No, supongo que no. Ningún ruido, ni risas. ¿Nada de pianos rotos tocando tristes canciones? Así es. Me voy a descansar. Buenas noches. ¿Qué intentas demostrarle? Es mi forma de decirle adiós. ¿Por qué la odias tanto? Me recuerda a alguien. Me quedan 3 minutos antes de empezar mi guardia de 4 horas. Me encantará ver la cara de Willett cuando me pague. No vuelvas a hacerlo nunca más. Lo siento, no podía dormir. Pude haberte disparado. ¿Te importa que me siente? No sé por qué te has soltado, Kid. Aunque no podrías llegar muy lejos si te escaparas. Más vale que me hubieras disparado. No digas eso. Sería lo mejor. ¿Cómo crees que me sentiría si yo matara a una mujer? Soy una mala mujer. No lo creo. Ya has oído que yo maté a un hombre. ¿Por qué no te acuestas y descansas? No tengo sueño. ¿Aquí no te puedes quedar? ¿Tienes miedo de que te quite el revólver? No, claro que no. ¿Por qué no puedo quedarme? Bueno, quédate.
podríamos hablar. Adelante, habla. Una se siente muy sola con tanto silencio. Tienes razón. ¿Te importa que te llame Mike? Acabas de hacerlo. Yo me llamo Laura. Laura. Mike, me he dado cuenta de cómo me mirabas. Miro a todo el mundo. ¿De la misma manera? Sí, Laura. No podemos hablar de otra cosa. Siempre busco tu mirada, ¿verdad? Yo no me he dado cuenta. ¿Por qué no te das cuenta? Vas a ir a la cárcel. No lo permitiré. 3 años no es mucho. 3 años es una eternidad. El tiempo pasa. Y tú me olvidarás. No vas a ir ni un solo día. De eso me encargo yo. Mike, no es posible. Yo lo haré posible ahora. Mientras duerme, me iré contigo. No, será peligroso, además. ¿Cómo lo conseguirías? Le quitaré el revólver a Guy McCool. Tú irás en mi caballo y yo en una mula. Te perseguirá la justicia. Eso no me importa. Pero me importa a mí. Parece que Willett ha ganado la apuesta. No nos detendrás ni a ella ni a mí. Creo que sí. La historia se repite, ¿verdad, Laura? La misma de siempre. Tú tampoco has cambiado, Guy. El tiempo sí. ¿Ya la conocías? Sí, claro que sí. No es lo que tú piensas. Nunca lo fue. Esta vez tienes que creerme. ¿Por qué? Pregúntaselo. No ha cambiado nada. El mismo juego de siempre. ¿Por qué no me lo dijiste? Decidimos en la cárcel que no haría falta. Oh. Guy, Mike y yo... deseaba ser libre. No quiero ir a la cárcel. ¿Puedes comprender eso? Maté a Weddington en defensa propia. Iba a matarme. Se lo dijiste al jurado. No debo ir a la cárcel. Estoy de acuerdo. El juez opina lo contrario. Escucha, no me importa que la conozcas o que pertenezca a tu pasado. Pero he dicho que no va a ir a la cárcel. Mis órdenes son entregar a todos los prisioneros. Será mejor que me des tu revólver. Vamos. ¡Ahora! ¡Se van a matar! Si ellos no lo hacen, lo haré yo. Se pelean como dos animales. El ganador se queda con la chica. Ellos no lo saben aún, pero yo voy a ser el ganador. Yeah.
traen al señor Prisa. Estupendo, quizá los mate a los dos. Podremos escapar los cuatro. Pero usted es inocente. Podrá apelar. No podré apelar, no soy inocente. Pero, señor, nos dijo que era inocente. ¿Y ahora es culpable? No es la primera vez que una mujer engaña a un hombre. Esto no va a cambiar nada. Vas a hacer el resto del viaje con los grilletes. ¡Suéltalo! ¡Sube! No quiero disparar. Adelante. Sé que aún piensas que tienes razón. Si tuvieras otra oportunidad, harías lo mismo. Ya no hay más oportunidades. ¿Crees que le gustas? Solo te estaba utilizando. Makul, toma tu rifle. Debiste utilizarlo. Sabes que no podría. Mataste a un hombre. Si lo hubieras utilizado, ahora serías libre. ¿Por qué no me dejas en paz? Ponte las pulseras, cariño. ¡Todos arriba! ¡Nos vamos! ¿Quiere que prepare el desayuno, señor Makul? No hay tiempo para desayunar. Nos hemos retrasado mucho. Lo siento, Ángel. No te di las gracias por el de ayer. Gracias, señor, por darme las gracias. ¿Sabes una cosa? Había pensado... Cuando lleguemos a la prisión, voy a hablar con el alcaide acerca de ti. Señor sheriff, si pudiera conseguirme un trabajo en la cocina de la prisión. No es exactamente lo que tenía pensado. Mi intención era que quizá el alcalde podría escribir al gobernador y pedirle que te dejaran en libertad. ¿Eso quiere decir que no podría ir a la cárcel? Así es. Podría ser libre. Oh, no, señor, no me sirve. No podría aprender a cocinar. Y si no aprendo a cocinar, no podré encontrar trabajo en la gran ciudad. Ya veremos, Ángel, ya veremos. Pleasant. Lo único que podré decir de ti es que nunca abandonas. Ahora sube al carromato. Soy un problema. No me estoy quejando. Gracias por intentarlo. Aún no ha terminado. Llegaremos esta noche. Nos quedan por recorrer muchas millas. Si tu familia consigue liberarnos, ¿me llevarás contigo? Pero el señor Crawford me confesó que era culpable. ¿R.C. Crawford culpable? ¿Un ladrón? No. Soy un hombre desesperado, Pleasant. Señor Pleasant. No me hagas suplicarte. Si nos liberan, voy a terminar con tu desdicha, disparándote una bala en la boca. Buco, me alegro de que tú y Alfie podáis echarnos una mano. Oye, Aarón, Alfie y yo estamos en deuda con Han Pleasant desde hace mucho tiempo. Aarón, no te preocupa que venga con nosotros nuestro amigo Tad, ¿verdad?
Me preocupa si podrá resistirlo. No sufras por él. Quizá no sea tan fuerte como Chick, pero aguantará. Ya lo sé, solo bromeaba. El camino principal está por allí. Yo me adelantaré. Vosotros no hagáis ruido ni cabalguéis hasta que yo os dé la señal. Quisiera ser mi esposa, si Adelita fuera mi mujer. Le compraría un vestido de seda para llevarla en un coche al cuartel. Y si Adelita quisiera ser mi esposa, si Adelita fuera mi mujer, haría un vestido de seda para llevarla en un coche al cuartel. Y si acaso yo muero en batalla. ¡Señor Bacul! ¡Hay un hombre allí arriba! ¡Hay un hombre! ¿Sí? ¿Dónde? ¡En la montaña! ¡Nos vigilaba y tenía un rifle! Ese ladrón de cabras está loco. ¡Lo juro, señor! ¡Un hombre a caballo! ¡Es mentira, Bacul! ¡Allí arriba no hay nadie, Bacul! ¡Nos van a matar! ¡Nos matarán a todos menos a él! Están allí abajo. Será como quitarle un caramelo a un niño. Pero no he visto al que iba montado a caballo. Probablemente irá atrás descansando. ¡Cuánto me gustan las cosas fáciles! Por eso estamos aquí. Somos 6 contra 2. Tendrán que arriesgarse ellos, no nosotros. Atentos, muchachos. Cuando yo diga, empezad a disparar. Vamos. Maichi, nos atacan. Ayudarás a Git, ¿verdad? ¿Por qué? No puedes dejarlo solo. ¿Por qué no? Te lo ruego. Dime que lo ayudarás. Estaría loco. Escúchame, te he engañado. Él tenía razón. Te he utilizado. Haría cualquier cosa para escapar. ¿Por qué no le has disparado? ¿Sabes por qué no? Él sí. Porque le quiero. Siempre le he querido. Por eso me dio la espalda cuando le apuntaba. Sabía que no iba a disparar. Puede que sea tu gran oportunidad para ayudar a Bacul. ¿Vas a permitir que nos maten a todos? A ti no te dispara nadie. Te lo dije. Sabía que vendrían. Espero que estés satisfecho. Ya tienes cómo vengarte. Verás cómo lo matan. Bacul. Bacul. Ese sheriff de San Carlos no tiene por qué ganar la apuesta. Fui un estúpido, lo reconozco. Y tú lo serás si no me dejas ayudarte. Podremos con ellos. Mike. ¿Necesitaréis alguno más que Bacul y tú para detenerlos? ¡Dado a uno! ¡Ya son 2! ¡Nos han rodeado! ¡Mike!
dado a Tubby. También le han dado a Buco. Tu hijo te ha oído. Se me olvidó que Buco era un manazo. Eres un estúpido. Chick nos cubrirá las espaldas. Vamos a por ellos. Seguro que Chick nos echará una mano. Puede ser. Chick está allí. Chick ha llegado demasiado tarde. ¡Hank! ¡Ya vamos! ¡Te rescataremos, Hank! ¡Aarón, escondeos en las rocas! ¡No te colgarán, hermano! ¡No dejaremos que lo hagan! ¡Aléjate! ¡Atrás! ¡Suelta esa pistola! ¡Aarón! Ese era mi hermano. Intentó rescatarme. Lo intentó, señor. Dios sabe que lo intentó. ¿Qué te hizo cambiar de opinión? Me dijo que estaba enamorada de ti. Dijo que siempre lo estuvo. Ya lo sabe. Desde hace mucho tiempo. Has tardado demasiado en decírmelo. Guy, una vez que acabe el viaje, lo más seguro es que no te vuelva a ver. Mi misión termina en Huntsville. Tal vez allí. Tendremos tiempo para hablar. Mike, en marcha. I wanted to shout, but it's too late now, cause I'm drowning. Got two faced like I'm a clown, man. Life is too great, no, it's astounding. I'm in good shape, ma, but you know that I'm drowning. Like a cop in a cage, I can't cope with this hopelessness. Though I try to be open and go with it, but I'm soaking in the pain like a wind never stop flowing in. As I'm floating in a glowing river through a golden gate, trying to motivate. Yeah, I do my fucking best, but there's two voices in my head, I just can't. I just thought you can't see me. Yes, I've been living inside of you.
yes, this time I set me free. And there's nothing that you can do. I hope you can see me, 'cause I've been living inside of you. But I guess this time I set me free. And there's nothing that you can do. I hope you can see me. What you working like this? You be fine, trust me, just in time to get along. No, leave me alone. Why, yes, can you see that you are alone, big? We're now sitting in our own throne, big. We need nobody, can you see it through? But it's not you whom I should be listening to. Guess what, big? Nobody fucking needed you. No, and nobody fucking needed me. Yeah, they never needed us. They were the new Jesus up. There's no fucking heaven that they don't believe in us. But they my friend, I'm the only one that you can trust, yeah. God damn it, you an idiot. Go online, be a slave for the media. And you forgot what your father said? Are you serious? Look at yourself, big. You fucking idiot. There's nothing that you can do.